Bienvenidos a Max Estrenos. En este video te presentamos las mejores películas para adultos, disponibles en el catálogo de HBO Max. Juegos de placer. La película es un drama de cine dentro del cine, en torno a historias cruzadas, sexualidad y películas para adultos de los años 70. Este film relata que en 1977, Jack Horner, un director de cine para adultos quien defiende su trabajo dándolo a conocer como una forma de arte, descubre a Eddie Adams, el cual es un joven ingenuo que desea triunfar y quien tiene las características físicas necesarias para ese tipo de cine. Pero luego Eddie cambia su nombre por el de Dirk Diggle y se adentra en un nuevo estilo de vida que lo lleva a convertirse en una gran estrella del cine para adultos. Ojos bien cerrados. William Harford es un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy bien, ya que está casado con una preciosa mujer, tiene una hija y un trabajo que le gusta. Pero al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa le habla de unas fantasías y de cómo estuvo a punto de romper su matrimonio por un desconocido. Abrumado por esta confesión, acaba entrando en un local donde un antiguo compañero le habla de una congregación secreta dedicada al hedonismo y al placer sin límites. A partir de ese momento, William descubrirá un mundo de placer muy interesante el cual desconoce por completo. Sham, deseos culpables. Este drama para adultos se centra en la vida de Brandon, el cual es un joven y apuesto neoyorquino con serios problemas para controlar y disfrutar de su agitada vida. Así que obsesionado con el sexo, se pasa el día viendo revistas para adultos y manteniendo relaciones esporádicas con solteras de Manhattan. Hasta que un día su rutina empieza a cambiar cuando, sin previo aviso, su hermana menor lo visita con la intención de quedarse unos días en su apartamento, y esto solo será el comienzo de todos los problemas que están a punto de llegar a la vida de Brandon. Hemingway y Hayorn. La película es un drama romántico y biográfico del año 2012, el cual nos narra el ardiente romance y tormentoso matrimonio de Ernest Hemingway y la bella corresponsal de guerra Martha Hayorn, quien siguió al aventurero escritor durante la Guerra Civil Española. La pareja fue testigo de la historia y expusieron al mundo gran parte de los acontecimientos bélicos más relevantes de la época, pero no pudieron sobrevivir a la guerra que los enfrentaba. Si te gustan los dramas bélicos con muchas escenas para adultos, esta es la película que estabas buscando. 50 sombras de Grey. Anna es una inexperta estudiante universitaria a la que encargan una entrevista con el enigmático multimillonario Christian Grey. Pero lo que empieza como un sencillo trabajo pronto se convierte en un romance poco convencional. Dejándose llevar por el sofisticado estilo de vida de Christian, Anna descubre sus secretos y explora sus propios deseos. Ambos viven un romance apasionado, incontenible, en el que ponen a prueba los límites que podría alcanzar su relación. Amigos con beneficios. Justin Timberlake y Mila Kunis protagonizan esta entrañable comedia romántica como Dylan y Jamie, los cuales son una pareja de amigos que intenta desafiar los clichés del amor. Este par, al estar cansados de las frustraciones románticas, intentarán una jugada lógica, la cual es disfrutar de su atracción mutua sin involucrarse emocionalmente, pero esto es algo que será más fácil de decir que de hacer. Sexo, pudor y lágrimas. Anna es una mujer que grita a los cuatro vientos de la ciudad más poblada del planeta la falta de atención de su esposo Carlos. Ambos viven en el séptimo piso de un edificio, y un buen día reciben la visita de Tomás, un amigo de toda la vida, quien no duda en coquetear con la esposa de su anfitrión. Sexo, pudor y lágrimas 2. Esta secuela del éxito de 1999 retoma la historia original sumando la mirada de una nueva generación. Han pasado 22 años desde la batalla de los sexos entre Ana, Carlos, Andrea, Miguel, Tomás y María, y ya solo quedan los recuerdos, sus vidas han cambiado, la familia creció y aunque ahora el sexo está a una aplicación de distancia, el amor sigue siendo difícil de alcanzar. Sola. En este film seguiremos a Sola, una camarera de Detroit, la cual se hace amiga de una clienta llamada Stephanie, quien la convence para que se una a un fin de semana de fiesta en Florida.
lo que al principio parece un plan divertido, se transforma rápidamente en un viaje de 48 horas en el que se ven involucrados un chulo sin nombre, un novio idiota, unos tipos sospechosos en Tampa, y otras aventuras inesperadas. Si quieres ver una película divertida con muchas escenas para adultos, Sola es la película que estabas buscando. Lolita. Esta película de Stanley Kubrick está basada en una de las novelas más controversiales. La película sigue a un hombre llamado Humbert, el cual es un europeo culto, brillante y atractivo que se instala en una ciudad de Nueva Inglaterra como profesor. Una vez allí, se hospeda en casa de Charlotte, la cual es una voluptuosa viuda que ve en Humbert la encarnación de sus fantasías provincianas. Pero Humbert oculta una herida envenenada, el cual es un recuerdo de un frustrado amor de adolescencia. Si quieres ver una película para adultos con un final inesperado, Lolita es la película que estabas buscando. Striptease. Cuando Erin Grant pierde su trabajo y la custodia de su hija, decide ponerse a trabajar como bailarina de striptease en un sórdido local de Miami, con el propósito de reunir el dinero necesario para recurrir la sentencia que le ha otorgado la custodia a su exmarido. Pero la sensualidad de Erin atrae la atención de un pervertido miembro del Congreso llamado David Dilbeck, el cual no se detendrá ante nada con tal de intentar conquistarla, y es así como Erin ve la oportunidad de conseguir dinero fácil. Sin embargo, las cosas no saldrán como Erin lo había planeado. Perdida. Un ex periodista casado con Amy Dan, cuyo matrimonio hace aguas por todas partes. En un acto por intentar reflotarlo, ambos deciden montar un restaurante con ayuda de una de las hermanas de Nick, aunque la idea no prospera. En el día del quinto aniversario de bodas, Amy desaparece misteriosamente, y rápidamente, todas las sospechas sobre quién lo ha llevado a cabo caen sobre Nick. Ante los medios aparece impasible, defendiendo su inocencia, pero la primera impresión puede no ser la verdadera. Cuéntame para ti, ¿cuál película verás de estas recomendaciones, o cuál película crees que hizo falta en este video? No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Max Estrenos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Negativity